Lo adelantábamos ya a través de los titulares, esta medida de fuerza que se llevó adelante aquí en Comodoro Rivadavia. Estamos hablando del paro con movilización por parte de los trabajadores de ATE. Hemos hablado con su referente, Gerardo Coronado, y también con Raúl Belcastro de Judiciales, CTA, quienes también estuvieron participando de estas panfleteadas que, por ejemplo, se realizaron en Ruta 3 y 26. La realidad es esa, la que estábamos mostrando hoy, los concejales la vinieron a ver y bueno, es en realidad lo están acompañando los trabajadores, no están acompañando los directivos, sino que los trabajadores. Y hoy ustedes están acá siguiendo, mostrando este reclamo, ¿por qué? Estamos por el reclamo de todos los estatales donde queremos cobrar en tiempo y forma, queremos decirle al gobernador que termine con el decreto este 184 que perjudica a todos los trabajadores en el conjunto. Y si tiene que especificar algo, que lo especifique en el decreto, si no, llamado a los compañeros, y tendría que haberlo hecho antes. Llamada a toda la base, llamada a todos los secretarios generales, y realmente de allí planificar algo que quiera modificar. Pero no lo hizo, se equivocó, y bueno, está el momento de dar marcha atrás de ese decreto. Creemos que es la forma de que nosotros hoy planteamos en la unidad de los trabajadores, hoy todos en la calle, los estatales. Hoy a la mañana tuvimos el corte de ruta 3 y 26, fue grave la situación porque nunca vimos tanta cantidad de policías, tanta cantidad de gendarmes, y bueno, no sabemos por qué el ajuste viene para darnos el látigo, aparentemente, que viene del gobierno nacional. Que la provincia tiene plata, que hay recursos, que hay que ir a buscar, que hay que aplicar una emergencia impositiva para aquellos que se están llevando todos los recursos para poder normalizar la situación de los trabajadores y de los establecimientos de locación, de la justicia y de la salud. ¿Cómo va a seguir esto? Nosotros por lo pronto mañana vamos a tener asamblea en la oficina judicial a partir de las 10 de la mañana. Ahí resolveremos el martes y el miércoles y jueves un paro de 48 horas. El miércoles estaremos haciendo asamblea y preparando el viaje y a la noche del miércoles saldremos para Rawson. El martes igual, en Capital Federal, este martes 3, va a estar la Federación Judicial Argentina, va a estar el compañero Ronconi, que es secretario de Internacionales, junto con el resto de la Federación, con los compañeros sindicatos de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, compañeros sindicatos de la provincia de Buenos Aires, compañeros de la CTA Capital y otras organizaciones, haciendo un acto frente a la Casa de Gobierno.